Estamos en el mes de pulmón y el psiconcólogo Rafael Cortés de la Asociación Española contra el Cáncer nos va a hablar un poco de la influencia del tabaco en este tipo de cáncer. Buenos días a todos. La verdad es que cuando hablamos del pulmón, del cáncer de pulmón, de manera involuntaria nos vamos siempre al tabaco, ¿no? Desgraciadamente el 70% de los cánceres de pulmón son consecuencia de un hábito de tabaco, de un consumo de tabaco. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 70% de los cánceres de pulmón se podrían evitar si no fumáramos. Yo sé que fumar es una decisión muy complicada dejar de fumar es una decisión muy complicada para un fumador, ¿no? Intervienen factores no solo de dependencia física, sino también de dependencia psicológica. Pero a día de hoy tenemos también tratamientos psicofarmacológicos combinados con la terapia psicológica para ayudar a dejar de fumar, tanto en la asociación como en muchísimos centros. Con lo cual es posible abandonar el consumo de esta sustancia. Hay un dato a mí que me gusta mucho cuando hablo de este asunto, ¿no? Es que el tabaco reduce mucho la expectativa de vida, ¿no? Vamos a suponer que la esperanza de vida aproximadamente está en torno a los 80 años. La mayoría de las muertes por consumo de tabaco se producen en torno a los 60 años, lo cual estamos hablando de que perdemos unos 20 años potenciales de vida a causa de fumar. Esto es un dato devastador, en el sentido de que se supone que cuando todos lleguemos a los 65, que parece que es la época en la que nos vamos a jubilar y vamos a disfrutar un poco, nos vamos a encontrar con este problema. Y desgraciadamente a día de hoy el cáncer de pulmón es uno de esos tipos de cáncer que tiene muy mal pronóstico. Es verdad que hemos conseguido alargar la supervivencia, pero es uno de los tumores que a día de hoy no tienen una cura fácil. Y las probabilidades de que tengamos un desenlace fatídico son bastante altas. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo, dejar de fumar es una victoria. Es una victoria que estamos todos a tiempo de conseguir, ¿no? Hay que intentarlo. Todos lo podemos intentar. Todos podemos luchar para erradicar el tabaco. No tiene nada bueno. O sea, lo único que nos va a hacer es fatigarnos más, generarnos problemas tipo cardíaco, cáncer de pulmón, problemas en la boca, en la mucosa. Así que a los que han dejado de fumar, enhorabuena, y los que todavía siguen fumando, por lo menos que intenten dar ese paso para conseguir vencer la conducta de fumar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.